Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y vámonos con esta prueba demo beta de abierta de Battlefield 4, Battlefield 5 ya estamos. Y bueno, vamos a empezar con las armas. La verdad es que dice que hay mejoras en las armas que se las puedes ir añadiendo poco a poco, como han sido en otros juegos clásicos de Battlefield 4. Y agradecemos que DICE y la compañía de Electronic Arts hayan respetado esto. Al igual que el mapa, ve, hay cuatro tipos de ataques: snipers, enfermero, digamos que el que va a supervisar, fuerzas especiales y el de armas. Y bueno, así empezamos el mapa. Me agradó esta forma de presentación. Yo así inicié Battlefield. La verdad es que fue mi primera partida y bueno, me agradó muchísimo, me agradó muchísimo. Y dije, vamos a ver cómo está esto del sniper, porque he sido bueno en el sniper. Vi enemigos por ahí al fondo. Quería medir la distancia, la cadencia. Es importante para mí esto de la cadencia del disparo, porque es con lo que yo me doy cuenta qué tan bueno o tan malo es un juego en cuanto a la realidad en la física del disparo. Bueno, aquí estoy tratando de medir. Me agradó y vean, luego, luego, primer headshot. Y bueno, la verdad es que me agradó esto. Jugar con el teclado y el ratón es muy intuitivo, muy muy frágil. Vean ustedes de fondo, yo la verdad no, en primer plano no me fijé lo más mínimo en lo que fue la calidad gráfica. La verdad es que me enfoqué en el juego, me traté de meterme en él. La verdad es que había probado el Battlefield, ¿cuál? Battlefield 1. Bolas, otro disparo a la cabeza. Y regresando al Battlefield 1, la verdad es que no me sentí tan a gusto. Y quiero que vean esto, porque hice una muerte con una pistola. Quise probar y me hice un poquito la movilidad del jugador. No me vio. Y bueno, las armas son algo realistas de aquella época. Y vean, quería también que probaran todos ustedes que vieran lo que yo experimenté en este Battlefield 4. Me mataron ahí. Y vean esto, cómo se queda mi jugador herido. Y tiene las dos opciones, ¿no? Pedir ayuda, presionar para pedir ayuda, o presionar para decidir declinar y volver a resistir, ¿no? Entonces tienes ese tiempo. Yo pido ayuda y como que dura un poquito más, y si no, pues mueres, ¿no? Esta parte no me había dado cuenta. Te dice en esta opción que tienes que esperarte 5 segundos para reaparecer cuando estás jugado, o escoger en el mapa donde reaparecer en los puntos de aparición. Dije, escojo acá. No, dije yo, quiero atacar donde estaba, donde empecé. Más o menos conozco esta zona. Y dije, bueno, vamos a ver. Bueno, y aquí ya terminó la partida. Y esos son los cuatro mejores de la escuadra que salen al terminar cada partida. Y eso me gustó, es algo que se agradece. No siempre sale algo así. Y bueno, vean el fondo. La verdad es que no me he percatado de esas gráficas, esa textura, esa realidad, ese contexto que metieron al juego. La verdad es que sí se lucieron. La verdad es que sí me gustó mucho el entorno, más que lo gráfico. Y vean los charcos como se ven. Yo no me había fijado en eso, ¿eh? La verdad es que hasta ahorita que vi el juego, vi la verdad cómo se veía la textura, el contexto. Y vean, que matar a esos con una metra, la verdad es que no se me dio, no le di ni al piso, le di como una vaca, no le di ni una vaca echada y morí. Era que vivía en esto y del contexto. Bueno, pues ya decidí irme a este puente que vemos a continuación y dije, pues vamos a snipear, vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, tratar de dar una buena mejor misión. Y bueno, vi estos individuos. Vean, ah, disparo la cabeza otra vez, que es lo mío. Y bueno, me gusta la mira, me gusta que se vea el entorno. No sé si esté bien, no sé si tiene una mejora. Ahí lo revivieron. Quise matarlo, no lo pude. Y lo mata mi compañero. Y bueno, a mí me agrada eso. Vean, ese tipo se me quiere poner el tú por tú con el sniper. Nada más lo caso. Digo, ya sabemos que se van a parar ahí en la orillita. Y ya no salió. Ya están. Y dije, vámonos, de aquí soy. Nada más que no le di tanto. No le hice tanto daño. Me falta todavía medir este disparo. La verdad es que Battlefield 5 se me hace un buen juego. Más no. Creo, y esto lo digo abiertamente para todos aquellos que tengan problemas con los videojuegos de esta índole, yo la verdad sinceramente no creo que valga lo que cuesta. Es un gran juego, sin duda alguna, pero no sé, a lo mejor porque es la beta abierta no me alcanza. Ay, me mataron por atrás con la metra, nos cayeron, vean, ¿no? El punto rojo. Yo siento que es un juego que no se merece. Aquí miren, es donde me esperé. Dije, bueno, a ver qué pasa si salgo con ese tipo, qué sucede con esto, ¿no? No sabía. Porque los bases de anteriores escogidas, ¿no? Y siguen ahí, luego, luego vean cómo sales, luego, luego atrás de tu compañero. Y eso me gustó, ese respawn, me agradó, fue bueno.
Pero les comentaba que no es un juego que yo sienta que por la calidad gráfica, por la temática del juego, no creo que sea que valga lo que cuesta. Vean este agarrón que me aventé con dos. Yo disparándole este y después, de repente vieron un disparo ahí. Dije, ¿qué vale? Hay otro disparo. Dije, ¿qué vale? Pero no me estaba disparando en la escalera. Ahí ya sentí este. Y dije, ¡ah, es este Mondrigo! ¡Y adiós! Luego dije, ¡sigues tú! ¡Y adiós! ¿Vieron? Y la verdad es que se me hizo atractivo el juego. La verdad es que se me hace muy bueno, muy bien proyectado. Pero sin duda alguna no es un juego que realmente yo sienta que es recomendable para pagar lo que cuesta. Aquí las opciones para comunicarte con tus compañeros todavía no están, creo que, funcionales. Intenté comunicarme para que me dieran sangre y no se dio. Aquí me agradó esto que estamos en un edificio, miren, así bien bonito, apuntando por las ventanas, como lo harían en aquella época, ¿no? Y yo creo que inclusive en la actualidad, parados en las ventanas. La verdad me gustó el gráfico, la luz, vean cómo entra. Ahí es una granada, no supe ni cómo ni quién. Y ese individuo, alguien le vio y ahí cayó. Y me lo quitan. Y bueno, también quería enseñarles esta parte de los tanques. Vean ese puente de metal bien detallado, me agrada, muy bien. La verdad es que es un muy buen trabajo los de DICE junto con Electronic Arts. Pero pues la verdad es que siento que nos quedaron a deber un poquitín, no mucho. La verdad es que ya estoy pecando de exagerado. La verdad me gustaría ver ese tipo de gráficos en un Battlefield. Quizás en un Vietnam, en una Segunda Guerra Mundial, o por qué no, en un actual, ¿no? O sea, me gustaría que ya se fueran actualizándose poco a poco, como lo hicieron anteriormente, y muertes con la pistola. Y miren, aquí traté de revivir a mi compañero, pero no había forma, no me salía la opción, no me salía ningún botón. ¿Qué botón aprieto? Pues no, porque soy sniper, no puedo revivirlo. Entonces no hay forma de poderlo ayudar. Bueno, aquí la canción de que ya se va a acabar la partida. Ven en la parte superior, aquí vamos perdiendo 34-159. Y bueno, tratando de matar a uno último. Dije, quiero matar a uno, a uno, a uno. Vi a ese tipo y ahí está. Dije, bueno, ya por lo menos me llevé a uno casi al final de la partida y me agradó. Pero vean esta forma de esconderse, los escenarios. Es como que algo interactivo. No voy a decir que al 100, pero sí es agradable que tengan y que tienen ese tipo de opciones, ¿no? Y tratando de matar a otro tipo, pero bueno. Espero les haya gustado. Esto fue algo de Battlefield. Yo me despido de Battlefield 5. Yo me despido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y espero les haya gustado este demo y esta reseña que tuvimos de Battlefield 5. Bye bye.